control del hangar, poniendo rumbo a la estación Europa. ¿Vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? Estaba viendo eso. Es nuestro último viaje, Max, y no vamos a volver a hablar del tema. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué tal? Gracias. Porque con este trabajo no tendremos que volver a currar en la vida. Bueno, supongo que lo tienes todo pensado. No, supongo. Venga, colega, ¿qué pasa? ¿Eh? De aquí para allá, de Calisto a Europa. ¿Por qué tanta seguridad? Es una prisión lunar, Max. Se toman la seguridad muy en serio. ¿Y qué pasa con los ataques, eh? ¿Cómo explicas eso? ¿Los de la vía exterior? Llevan 6 meses atacando objetivos por todo el sector. Tenemos una luz amarilla en la bodega. No será nada. Bueno, habrá que comprobarlo. No deberías preocuparte tanto, ¿sabes? Vivirás más tiempo. Los sensores de babor y estribor dan error. Ve a comprobarlos. Ya voy, ya voy. Sea Max, hay que apilar bien estas cosas. Será mejor que merezca la pena. Debería comprobar el resto de la nave. Bien por aquí. Voy a ver al otro lado. Han abordado. Sí, supongo. Registrad la bodega. Tiene que estar por aquí. De inhibición sigue funcionando. No por mucho tiempo. ¿Y yo qué sé? ¿Veis algo? Todavía no. Se nos acaba el tiempo. ¡Detenedlo! Se dirigen hacia el puente. haga falta. ¡No tengo el control! ¡Aguanta! ¡Voy para allá! CJU Caronte, regresando a Calisto. Solicitamos permiso de emergencia. Negativo, CJU Caronte no está autorizado a regresar. Lo siento, pero no tengo elección. ¡Vamos demasiado rápido! Sube la antigravitación. ¡Ya está al máximo! ¡No lo vamos a lograr! ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Agárrate! ¡Prepárate para el impacto! Te dije que no había de qué preocuparse. Max. Aguanta, amigo, ya voy. Jacob. Jacob. ¿Por qué no escuchas nunca? Venga. Señal de vida detectada. Siguiendo búsqueda. Seguridad de Ferro Negro. ¿Eres el piloto? Sí. ¿Y él? Ha muerto. Pues solo necesitaremos una. Venga. Vamos a sacarte de aquí. Según el manifiesto, estabais sacando carga del hangar. No vienen muchos autónomos por aquí. Solo hacía mi trabajo. Lo entiendo. Reguladores técnicos activados. Es la primera nave que pierdo. Nos abordó. ¡Suéltame! Es ella, amigo. Enfría esos motores, camionero. Tú haz tu trabajo y yo haré el mío. ¿Señor? Sí, señor. Como usted diga. Cógelo a él también. Yo no he hecho nada. las estás mirando. Silencio. ¿Eh? Ya es tarde para esta mierda. Bien, los reclusos no hablan, a no ser que se dirijan a ellos. Vale, escucha, ha habido un error. Me llamo Jacob Lee, no soy un recluso. Eres el recluso. 532-521. Y te dirigirás a mí como capitán Ferris. No, solo soy un piloto de carga. Los de la vía exterior me atacaron. Ella estrelló mi nave y mató a mi copiloto. Seguro que el alcaide está deseando oírlo todo. Ah, oh, si antes lo digo. Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este momento. A este lugar. El único lugar al que de verdad pertenece. Para encontrar lo que siempre le ha faltado. Un fin para su insignificante vida. Soy el alcaide Cole y juntos hallaremos ese fin. Bienvenido a la prisión de Ferro Negro. Me encanta esa última parte. Siempre me da escalofríos. Última parada. Reclusos. Os he dado una orden directa. Ha habido un error. Este no es mi sitio. Escúchame. ¿Sabes que llaman a Calisto el satélite muerto? Muerto. Como lo estarías tú si no te hubiese sacado de ese amasijo de hierros. Porque, coño, para cualquiera que esté ahí fuera, tú ya estás muerto. Es hora de pasar página. Porque vas a entrar en un nuevo reino. No. El mío. Así que sea lo que te aferres. Eso era tu antigua vida, tienes que olvidarla. Porque tu nueva vida queda totalmente en mis manos. ¡Levántate y anda, muerto! Vale, agárrala. Vamos. De los correccionales de la CJU. Vayan de inmediato a procesamiento de nuevos reclusos. ¡No! ¡Fuera! ¡Espera! ¡No puedes! Recluso 532-521. Soy la doctora Caitlin Mallory y de acuerdo al artículo 412 del Código Penal de la CJU se le colocará un dispositivo nuevo. Pero doctora, no está en el sistema, no sabemos. Usted si prepara el dispositivo. ¿El dispositivo? ¡Ese dispositivo! ¡No! ¡Se supone que es doctora! ¡Para! ¡Para! Sí, y pienso realizar mi cometido al pie de la letra. Procure no moverse, solo empeorará las cosas. No hay constantes. Inyector. Personal de seguridad acuda al bloque principal. Esto no es un simulacro. Mantengan la calma. No hay nada que temer. ¿Qué coño? Esto me da mala espina. Colega, ¿qué cojones está pasando? No sé qué está pasando. Mi nave se estrella, me meten aquí dentro, me despierto en medio de esto. Oye, mira, tío, tú eres piloto, ¿no? Yo llevo media vida aquí, conozco este sitio. Tengo un plan para escapar. Si me ayudas, te ayudo, ¿vale? Entrar en la sala de control, al otro lado de ese puente. Podrás abrir mi celda. Me llamo Elías, por cierto. Jacob. No lo pierdas, Jacob. Podría salvarte la vida. Y no me dejes colgado. Eso debería bastar. Por aquí. Esta puerta no va, la consola no responde. Antes he visto algo. Me atacó y no parecía humano. ¿De qué estás hablando? Sé lo que he visto. Este lugar puede joderte, pero tenemos una oportunidad. No sé qué has visto, pero hay que largarse de aquí. ¿Ves la torre de vigilancia? Sí. Es nuestra primera parada. ¿Cómo? Vemos aquí. El ascensor está por allí. Sube a la la siguiente planta. Lo tengo. Sí. ¿Cómo? Algo le pasa al ascensor. Estoy bajando, no subiendo. Jacob. herido? Elías, he encontrado el ascensor. Voy a subir. Bien. Puede que ese rodeo nos venga bien. Hay un depósito de armas pasada a la enfermería. Allí hay un buen equipo. Pero tendrás que tener cuidado. Las unidades de seguridad vuelven. Oh, ¡cielos! ¡No! ¡Aparta! ¡No! ¡No estamos infectados! Uso de fuerza letal autorizado. Zona asegurada. Rumbo a sector médico. ¿Nos pueden seguir? Los sistemas de la presión se están estropeando como el ascensor de antes. Mantente fuera de su línea de tiro y podrás escabullirte. Unidad de seguridad de Ferro Negro activa. Escaneando en busca de movimiento. Que no me vean. Todos los sistemas operativos. Uso de fuerza letal autorizado. Escaneando en busca de señales de núcleo activas. Parece que estoy a salvo. Hoy he llegado a Ferro Negro. Me he reunido con Cole por primera vez. Me ha autorizado a reiniciar el programa. No va a ser fácil, pero confío en mi equipo. Ellos, al igual que yo, comprenden lo prometedor que es esto, la oportunidad que se nos presenta. No tema el cambio, porque gracias al cambio crecemos. Nos convertimos en nuestra mejor versión. El cambio puede ser duro, pero es necesario. Jacob, aquí la cosa se está complicando. ¿Dónde estás? He cruzado la enfermería. Sigo buscando el depósito de armas. Vale, te estás acercando. No pares. Puede venirme bien. Jacob, ¿has encontrado algo? Ya habían limpiado el depósito. Todo lo que quedaba es esta porra. Una porra eléctrica, sí. Aunque esas cosas pegan bien. Y nos va a hacer falta. Ya has llegado a la torre de vigilancia. He echado un vistazo de reojo. Estaba vacía. Todo bien. Nos vemos en el otro lado. Sí, nos vemos. Y este sitio se va a la mierda. 5-2-1. Mira cuando te hablo. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes decírmelo? ¿Eres diferente? ¿Eres especial? ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? Elías, estoy listo. Y Ferris también. ¿De qué hablas? Estaba ahí. Y esas cosas lo han matado. Eres más duro de lo que creía. Sigue avanzando. He encontrado una sala segura más adelante. ¡Jacob, aquí! ¡Venga, colega, mueve el culo! ¡Vamos, Jacob, corre! ¿Crees que lo retendrá? Pues eso espero. ¿Qué coño son esas cosas? Da igual. Mira, tenemos que salir de aquí. ¿Habías dicho algo de un plan? Sí. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? Pero esto no será útil. Lleva eso a la reforja. Úsalo para imprimir una nueva arma. Eso me dará tiempo para meterme en el sistema. Los servicios de impresión de la CJU le desean opción no disponible. Error. Selección no válida. Unidad conectada. Ejecutado. Vale, entendido. Necesitaremos una nave para salir de aquí, una que puedas pilotar. Sé de alguien capaz de hackear la red y hacer bajar una de órbita. Lo malo es que está en la UMS en máxima seguridad. Va a ser una puta locura entrar ahí. ¿Te molesta el núcleo? Sí, desde que me lo pusieron... Te puedes sacudir un poco los sesos. Tranquilo, te acostumbrarás. Está claro que conoces bien este sitio. Sí, he tenido tiempo de sobra. Bueno, al tema, la UMS. ¿Vamos para allá dando un paseíto? Ojalá se pudiese, pero no va a ser tan fácil, hermano. Yo llevo aquí mucho tiempo y tú no tienes los mismos privilegios, así que tendrás que dar un rodeo. Pero seré tus ojos y oídos y te guiaré. No me dejes colgado. Yo te cuido, a no ser que conozcas a otro piloto. No, me temo que no. Yo te abro la puerta. Elija la opción que desee. Opción no disponible. Selección no válida. Opción no disponible. Impresión finalizada. Que los está infectando, convirtiéndolos en esas cosas. Activaré el ascensor de delante. Sigue las señales para llegar a la zona médica. Estaré en contacto. No se puede abrir. Necesitarás credenciales de seguridad. Busca guardias muertos por la zona. Aquí hay uno. Utiliza el pincho para quitarle el implante. Espera, ¿qué? No queda otra. Es la única forma de cruzar la puerta. Qué desastre. Aquí haces lo que tienes que hacer. Este sitio te cambia de lo lindo. No me levantes. Los reclusos estaban abriéndose paso por el bloque. Tuve que sellar la puerta. ¿Me recibe alguien? Sí, oficial Jane. ¿Alcaide Cole? ¿Dónde está? Desde mi torre. Observando. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Son esos. Estoy en la zona médica. Sigue en dirección a la salida trasera. Allí contactaré contigo. No queda sitio. Se nos amontonan los pacientes en la sala de espera. El primer caso se detectó hace una hora y no dejan de aparecer más. Estamos perdiendo el control. Tenemos que encontrar a Valer. ¿Dónde narices se ha metido? Tengo uno de los guantes del capitán Ferris. Eso es un GAN. A los cabrones de los guardias les encanta. Sí, de acuerdo. Pero está bien. Sirve para un montón de cosas. Adelante, pruébalo. Lo haré. Unidad conectada. Opción no disponible. Ha sido chungo llegar a la UMS. Voy a abrir el ascensor de mantenimiento. Te traerá aquí arriba, ¿vale? Estará escacharrado. Entra, puedo dirigirlo desde aquí. ¿Estás seguro? Voy a bajarte con mucho cuidado. Los frenos no tienen buena pinta. ¡Elías! Estoy en ello. Uno de los motores se cortocircuitó cuando transferí la energía. ¡Para este trasto! ¡Para! ¡Elías! El sistema no responde. Tienes que hacerlo en manual. ¿Espera qué? ¿Cómo? ¡Mete lo que sea en el freno! ¡Deprisa! Hace cosas tan raras. Reinicia la energía ahí abajo y ve al otro ascensor. Ya casi estás. Otro ascensor. ¿Qué coño? Elías, estoy en el ascensor, ya veo la UMS. Elías, ¿estás ahí? Elías, ¿me oyes? Conectada. Selección no válida. Opción no disponible. Efectúe una selección válida. Tendrás que encontrar el modo de reactivar la energía ahí. Sí, estoy buscando.